La Sinfonía número 2, Resurrección, es una de las más populares de Gustav Mahler. Todo comenzó en 1893 con el poema sinfónico Totenfeier, que mostró en una ejecución al piano al director Hans von Bülow, que exclamó que Tristán e Isolda de Wagner, al lado de aquello, era una sinfonía de Haydn. Lo cierto es que Mahler tenía la ambición de que este poema sinfónico fuera el primer movimiento de una sinfonía coral a la manera de la novena de Beethoven, pero no encontraba un texto adecuado. Todo esto cambió cuando falleció Hans von Bülow y en su funeral se leyeron fragmentos del poema Resurrección de Friedrich Klopstock. Este fue el texto que pasaría a engrosar el quinto movimiento, el que celebra la resurrección, en tanto que Mahler también rescataría un antiguo lied de su colección Das Naver Wundenhorn, Urlich. Es esta sin duda una de sus creaciones más ambiciosas y que siempre es bien recibida por el público.
Thank you.
Thank you.
Thank you.